Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de plantas medicinales. En esta ocasión, nos adentraremos en los misterios del Ginkgo Biloba, una especie de árbol milenario que ha cautivado a la humanidad por sus notables propiedades medicinales. Acompáñanos en este viaje para descubrir los increíbles beneficios y usos de esta fascinante planta. El Ginkgo Biloba es una especie única de árbol, considerada un fósil viviente que ha sobrevivido en nuestro planeta durante millones de años. Es nativo de la China, tierra de la medicina natural, y se ha extendido a otras partes del mundo debido a sus sorprendentes características y propiedades medicinales. Sus hojas en forma de abanico y su resistencia a condiciones adversas lo convierten en un símbolo de longevidad y sabiduría china. El Ginkgo biloba ha sido objeto de estudios científicos y ha demostrado tener beneficios y propiedades notables para la salud. Mejora la circulación, el ginkgo biloba ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo que puede ser beneficioso para personas con problemas circulatorios, como manos y pies fríos. Potente, antioxidante, esta planta contiene antioxidantes que combaten los radicales libres, ayudando a proteger las células del daño oxidativo. Mejora la memoria y la función cerebral Se ha demostrado que el Ginkgo biloba puede mejorar la memoria y la función cognitiva en algunas personas, siendo considerado un apoyo para la salud cerebral. Alivio de síntomas menocáusicos Algunas investigaciones sugieren que el Ginkgo biloba puede ayudar a reducir los síntomas asociados con la menopausia, como los sofocos. Una curiosidad histórica fascinante acerca del Ginkgo Biloba es su increíble capacidad de supervivencia a lo largo de millones de años. Se le conoce como un fósil viviente debido a su linaje ancestral que se remonta a más de 270 millones de años. Esto significa que el Ginkgo Biloba ha existido en la Tierra desde antes de la época de los dinosaurios y ha sobrevivido a eventos geológicos y climáticos catastróficos. Durante la era de los dinosaurios, los jincuos eran una especie común y abundante en muchas regiones del mundo. Sin embargo, a medida que pasaron los milenios, el número de especies de jincuos se redujo significativamente, y en la actualidad, solo queda una especie viva, el jinco biloba. Se cree que su persistencia y supervivencia se debe a su increíble adaptabilidad y capacidad de resistir condiciones ambientales adversas. Un hecho asombroso es que el Jinko Biloba sobrevivió al bombardeo de Yoshima durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando la bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad japonesa, la mayoría de las estructuras y árboles fueron devastados por la explosión y la radiación. Sin embargo, algunos Jinkos que estaban a pocos kilómetros del epicentro lograron sobrevivir al catastrófico evento. Estos árboles dañados pero vivos volvieron a brotar, lo que dejó a la gente asombrada por su capacidad de resistencia. El Ginkgo Biloba se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para los habitantes de Yoshima después de la devastación de la bomba atómica. Hoy en día, varios Jinku sobrevivientes de ese evento histórico todavía se pueden encontrar en la ciudad y son reverenciados como árboles de la paz. La capacidad de supervivencia del ginkgo biloba y su historia milenaria lo hacen no solo una planta medicinal valiosa, sino también un testigo viviente de la historia de nuestro planeta. Su legado como fósil viviente nos recuerda la resistencia de la naturaleza. Y su capacidad para persistir a través de los tiempos se puede encontrar en tiendas de productos naturales y herbolarios. Es esencial seguir las indicaciones de un profesional de la salud para determinar la dosis adecuada. Aunque el ginkgo biloba tiene muchos beneficios, es importante conocer bien esta planta y consultar a un profesional antes de tomar suplementos de herbolisteria. No es seguro para mujeres embarazadas o lactantes. El ginkgo biloba es un tesoro de la naturaleza que nos brinda valiosos beneficios para la salud. Sus propiedades medicinales y longevidad lo convierten en una opción popular en la medicina natural. Siempre es importante consultar a un profesional de la salud antes de incorporar suplementos o tratamientos herbales en nuestra rutina, especialmente durante el embarazo o la lactancia. Espero que hayas disfrutado descubriendo las maravillas del Ginkgo Biloba. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de conocimiento. No olvides darle like al video, compartirlo con otros interesados en plantas medicinales y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos. Hasta la próxima amigos.